adelante, gracias por estar conmigo. Bueno, así es de que continuamos aquí, ¿verdad? Pues ahí en las entrevistas ya de lo que es la parte esencial, ¿verdad? De toda la acción que se hizo en la telenovela. Por ahí hay unos que están pues un poco adormecidos. Acuérdense que el amor duele, ¿verdad? Porque duele. Pero en las escenas, ¿verdad? Hay cosas de que todo puede pasar. Todo puede pasar. Bueno, tanto en la actuación como en la vida real, cualquier cosa puede pasar. Y miren, han habido cosas que han pasado aquí en entrevistas de que a veces los resbalones, ¿verdad, Juan Gabriel? Algunas caídas, ¿verdad? Han habido muchas cosas. Ahorita lo vamos a ir dejando y eso lo vamos a hablar ya después, ¿verdad? Porque vamos a hablar de esas cosas que pasaron. Pero ahorita vamos a hablar. Ahí tenemos a Juan Gabriel, mientras que René por ahí se está alimentando, ¿verdad? Porque está tomando un fresco. Tengo a mi lata alimentando. ¿Verdad? Vamos a ir con el papel de Olguita. La gloria. Olguita, ¿cómo fue que comenzó la participación suya? Prácticamente este hombre que vemos acá tuvo mucho que ver, ¿va? Tuvo mucho que ver. El hombre quien fue esposo de Noemí. Fue esposo de Noemí, padre de Olguita a la vez. Quien también iba a la escuela a ver cómo iban las notas por ahí, pues hubo un gran enredo. Pero últimamente Olguita dijo, yo me libero de este lío. Ahí ve a mi mami cómo sale, que se la salió, ¿verdad? Llevando por ahí, ¿verdad? Vamos a hablar de la actuación de Olguita, del papel que a ella le tocaba, ¿verdad? Ahí tenemos a Estuardo, quien fue también el que dirigía, ¿verdad? Pues parte de las escenas por ahí, le decía a los muchachos, ¿verdad? Pues pónganse las pilas, hombre, hagámoslo así. Es que miren, háganlo. Cuesta un poquito, ¿verdad, Estuardo? Pero también participó ahí en las actuaciones, ¿verdad? En las escenas. Con gran vergüenza. Mire, lo comprometió, casi le tocó el mismo papel de Darwin, ¿verdad? Es que aquí solo obligatoriamente. Voluntario y a la misma vez obligatorio. ¿Por qué? Lo vamos a conocer ahorita. Principalmente, Olguita estaba yendo a la escuela, todavía va. Sí, ya casi salen de clase. Esperamos, ¿verdad? Que no vaya a ir a las Olimpiadas, que no nos vaya a defraudar, ¿verdad? Eso esperamos, ¿va? No. Que todo salga excelente. Allí, ¿verdad? Juan Gabriel y René eran los, como usted ya lo conoce, ¿va? Los lacros. Comegenes. Pusieron por ahí en mal a quién. ¿Pusieron en mal a quién? No me está acordando. Le voy a contar toda la historia. Vaya, cuéntanos la historia, voy a Eduardo. Cuéntanos la historia. Relátenos. ¿Ahí donde la comadre? Porque usted fue el que sufrió las consecuencias. ¿Ahí donde la comadre? Allá. Allá. Allá andaba yo. Uh-huh. Entonces estaba trabajando y cuando de presto nosotros andábamos con cierto coqueteo. Ya comenzaba. Comenzábamos como a agarrar este cariño. Y de presto, pues, chévere, todo trabajando. A ratito rasca y una llamada. La llamada. ¿Cómo se llama? La pusieron en la onda y como huele lejos. Ajá, entonces Estuardo dijo, ahora es cuando, dijo. Ajá, y mire, y comenzó. ¿Quién la puso en la onda? Ya le vamos a contar. Entonces cayó la llamada y le cayó al papá de la Olga, que es a Darwin. Ajá. Que es a Darwin. Y le cayó diciendo que la Olga no iba a la escuela. No iba a la escuela, que ya tenía ¿cuántos días? Una semana no era la escuela. Y entonces, y de la casa la Olga salía todos los días para la escuela. Pero lo que los demás no sabían, que conmigo se iban. Antes no está panzoncita, la desgraciada. Bien, mucho como. Yo estoy diciendo con un coche. Entonces, así comenzó la historia. Y desde ahí, pues, ya viene Darwin ya queriéndole, ¿verdad? Ya poner un poquito más de respeto, va queriéndole sacudir. Vale. Ahí tranquilizarlo. Vale, vamos a dar una pausa y vamos a explicar un poquito. Sí. Cuando estábamos haciendo la casita de la comadre, Darwin era responsable de Olguita. Allí muchos estaban confundidos, que decían, y que esta Olga que no va a la escuela, porque sale todos los días, Darwin le exige, Estuardo es un no sé qué, vea, porque le está obstaculizando. Aguantamos muchas cosas, en especial, ¿verdad? Los que estaban actuando, ¿verdad? Porque allí se comenzó la actuación de Estuardo y Olga. Que no iba a la escuela, ahora lo aclaramos.
ella sí iba a la escuela. Nomás era el papel donde se arrancaba por ahí, empezábamos a armar el rompecabezas. Ajá. Para hacer lo que se hizo, ¿verdad? Entonces, esta es hipótesis siempre, todos los días, no hay día que no falte. Pero, ¿verdad? Pero por ahí Darwin se molestó y le reclamó. Y me reclamó, no, a mí no me dijo nada, sino que le agarró contra ella. Ajá. Entonces, como todo hombre responsable, como dijo aquel, ¿verdad? A la fuerza, me tocó ponerme frente y decirle que me iba a hacer, que iba a venir a pedir permiso yo. ¿Usted le vino a pedir permiso a Darwin? Ah, para establecer una relación con, ¿cómo se llama, verdad? Ya de noviazgo, ¿me entiende? Ya de permiso. Entonces, ese mismo día vine yo, ya algo de noche venía, ay, primera vez que... No, y eso fue lo que me incomodó bastante. Me incomodó bastante porque, imagínense, venir a pedir permiso y... Ey, pase y con la novia nunca había tratado, pues, ¿me entiendes? Ajá. Nunca había tratado, yo fui y le venía a pedir permiso, comienza ella, mira, a chamarrearme. Me ha pegado una pela de caro. Pues. Y yo la pegué de vuelta. Sí, había quedado algo. Y yo me sentía mal. Y más que Darwin, ese día, pues, nomás vino y se metió y agarró hasta un cincho. Con un cincho. Pues, o sea, que usted era con el que se iba, pues, y dije, me acercaba y me hacía así con el cincho. Pero yo comencé a meterle cuina, pues. Noemí, cuando usted se dio cuenta de eso de Estuardo, ¿verdad? Que, ¿cómo sintió esa parte usted cuando él vino a pedir permiso ahí? La verdad, me da una gran cólera. Grande, sinvergüenza, decía yo a mi espalda, hacían las cosas. ¿Y ahora? Yo hacía que Olga estudiando matemáticas, porque decía, bueno, las matemáticas. ¿Pero qué? ¿Contaba las horas que se iba a estar con él? Oiga, pues, no, ahora no las cuentan, ¿verdad? Porque ya perdieron el reloj. Ya no. No, ya no hemos... ¿Quién de ustedes anda reloj? Enséñamelo ahí. No, y los dos lo perdimos. Va, ¿qué les dije? No, no le digo. Lo que les conviene. Pues sí, y mire, después de eso, que ya vine a pedir permiso yo, ya comenzaron ya las pruebas, ¿verdad? Hacia ver si estaba capacitado para... Para hacer el... Me pusieron a rajar leña. ¿Quién lo puso? La Noé. Y para empezar, primero unos palos rectecitos, va. Y cuando yo no más comenzaba a venir aquí con ustedes, va. Entonces comencé a rajarlo y ya me salió un palo todo nudoso. Decirle que no pasó la prueba. Ya me lo pusieron de pura picardía, un palo todo nudoso y en una pausa que hubo fui a cambiar el palo. Así no se notó. ¡Tramposo! Entonces, así que no pasó la prueba. Ajá, quiero aclarar eso, que sí, la prueba no la pasé. Fui a cambiar un palo. ¿Y lo hacemos de vuelta? No, hombre, ya no. Fui a cambiar el palo nudoso por unos rectecitos. Ya cuando volvió de regreso el video, yo ya estaba dándole cantado. Bueno, vamos a adelantarlos un poquito. Vamos a adelantarlos un poquito. Cuando usted le dieron el permiso, usted habló y ya. Comenzó la relación, todo amén, ¿verdad? Venía a la casa, feliz, tranquilo. ¿Hubieron dificultades? Porque hubieron dificultades. ¿Quiénes eran los que se metían? Juanito era. Venga, Juanito, ¿dónde está? Siempre tenía que aparecer Juanito. ¿Ah? ¿Quién era el otro? Solo él. Solo él. Solo él. Hasta el momento solo él. Ajá. Porque después puedo contar. ¿Qué era lo que? Es que sinceramente, ¿para qué le voy a meter? ¿Qué era lo que usted le decía? ¿A quién le venía a meter usted cizaña? Es que no me acuerdo, Yo le voy a recordar, usted venía a hacerme la vida imposible a mí, a causarme celos y a tirarle el coqueteo a... Ah, ya voy aquí por la puerta. Sí. ¿Qué? No, quería tirar el... No, hombre, cuando usted venía y le decía, deja a Estuardo, no te también conviene. También en la casa de Estuardo. Oh, pues. Pero ahí yo le tiraba el humo, pero nosotros éramos como primos, lo más que él malinterpretaba las cosas. Lo que usted quería... Es que él era bien celoso. Es celoso, le digo, el Lule, no le voy a ver en la cara, pues. Pero miren, vaya, lo más difícil fue esto. ¿Fue antes de que fuéramos a la casa de Estuardo el permiso? Sí. Va, esto fue lo más difícil que pasó. Cuando llegamos a la casa de Estuardo, se empieza a armar el remoloto. Aparece la hermanita de Estuardo. Saludos para ella. Sé que está viendo el video. Saludos. ¿Qué fue lo que escuchó usted, Olguita? Bueno, pues lo que yo escuché ahí, que bueno, yo iba todo bien. Usted tranquila, feliz porque Estuardo. Sí, cuando me va saliendo la niña de que, pues, que parece que Estuardo tenía otra novia ahí en Caracolla. Ajá. Entonces, y yo me quedé así, va. Dije yo. Ay, oigan, como digo. O sea, me quedé así, así va. Y
bueno, yo solamente me quedé. Yo lo que le entendí a Olguita es que dijo sin palabras, va, cuando dijo, sí. Espérenme. Muda. Ahí me comencé a comer ya las uñas yo. Va. Entonces, y la niña empezó y así decir, después le hicieron unas ciertas preguntas a la muchacha que ya ni me acuerdo. Bueno, le vamos a recordar un poquito por ahí a Olguita. Por ahí se empezó a hacer el desmolote, empezaron a preguntar que si era primera vez que Olguita iba a la casa, apareció otra persona por ahí, ¿verdad? Que quiero que pase por ahí para el frente. Venga, carita, llegó su turno. Por ahí apareció, ¿verdad? El peine, como dicen, ¿verdad? Estuardo, ¿cómo se sentía cuando lo tenían acosado ahí? Mire, fíjese que realmente yo me sentía bien nervioso. ¿Cómo le decía usted a hacerme? Te voy a dar una cora, le decía. Dos le daban los otros. Mire. Para empezar, bien, imagínate qué sentiría usted. Usted va con su novia, llega a la casa y le dice, y desde que me dijo, Estuardo, y hoy no trajiste aquella, pues esta es otra, me dijo. ¿Verdad? Para empezar. Baldazo de agua fría. Allí fue, ahí me dio una. Y yo por eso no les decía que entrara, yo con gran vergüenza. Y entonces la pregunta que le hacían a la Olga, bueno, y ya viniste aquí o es primera vez. No, dijo, si ya vino, dijo la niña, también a la Olga. También. Y vino, dijo, con otra persona. Allá está. Pero no está grabado. Yo escondidito. No. Bien. No. Fue una tan sola vez. Ojalá no, él no diga nada, ella no sabe del video, porque ella no falla. Usted no sabe, usted se va a comer capuchino. Mire, estos secretos están revelando, ¿verdad? Sin querer, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí Noemí no sabe, ¿verdad? Ya vamos a hablar eso, dice Estuardo. Vamos a decir el dicho que siempre la mamá es la última que se entera de las cosas que nos han dicho. Hasta que le sale con el domingo 7. De veras. Eso que mencionó mi hermanita, que pues ellas dos llegaban a la casa y que mencionó también que llegaban en la noche, era parte del drama también. Quiero aclarar sí, eso. Sí, es cierto. Yo sabía que iban a decir nunca, eso. Nunca llegaron, no. Pero ¿por qué lo está aclarando ahorita y aquella vez no aclararon allá? Porque se perdió la emoción, se le perdió el sabor a la actuación o no. Así es. ¿Va? Entonces, ajá. Ah, pero ¿sí fue o no fue, Olga? Vaya, allí se armó una escena de show. Yo sí le voy a decir la verdad. Sí fue, y no solamente solo fue ella, sino que también fue don Ramón. Ah, no, pero fue otra noche. No fue la misma noche. Bueno, pero entonces, ahí fue donde se empezó a armar todas las escenas de esta. Ahí fue donde se comenzó a hacer las escenas, ¿verdad? De todo el, como dicen la. Aquí había un gran desmolote que no nos hemos dado cuenta. Yo me quedo y veo estas personas y digo yo. Pero no le dan ganas de agarrarlo de la camisa a Kelly, pero no me contaste. ¿Le? Ajá. Pues sí, ahí se comenzó a armar, ¿verdad? Todo el drama, ¿verdad? Para de la Olga, de su hermanita, quien se prestó también para el show. ¿Verdad? Carito también, quien salió involucrada. Involucrada, ya vamos a averiguar las cosas, oye. Vamos a ver si es cierto. Tenemos investigadores secretos. ¿Cómo? En el tiempo todavía no había dicho que eran actuaciones. Oiga, le voy a explicar. Eran supuestamente la real, pero no era real. Sí, fue verdad. Fue verdad, pero mi hermanita le puso un poquito más de sabor. De sabor, sí, más adicional. Sí, niña, que sí llegaron, es un sí, es verdad. Pero mi hermanita. Día que íbamos a grabar. Ajá, mi hermanita dijo que en la noche. Pues nada, llegaron en la noche. Sandías ustedes. Ajá, llegaron en la noche. Ese era solo cuarto que cinta. Ajá, y tampoco entraron al cuarto. No. Ahora la pregunta. Porque si usted sabe. No, es que Elías, ¿usted está consciente que sí dentro al cuarto o no dentro al cuarto? ¿Ah? Pues yo no sé exactamente. No estaba Elías, estaba don Ramón, fue el que lo fue a grabar al cuarto. Don Ramón, usted lo fue a grabar. Ahí donde yo dejé la cámara oculta, vieron el video que la dañé después. ¡Ay, qué!
fue donde yo pues terminé mi relación con Estuardo, que fue que Don Ramón. Ay, todavía me quedé vigiando por un añito después. Ahí terminamos la relación. Bueno, vamos a aclarar un poquito porque ahorita sí ya confundimos más a los suscriptores. Pero lo vamos a aclarar en el próximo video. ¿Para dónde va usted, Carito? No. ¿Para dónde va, Carito? Así es de que nos vemos en el próximo.